Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a intentar recrear este look de esta maquilladora francesa llamada Ali Andrea, que a la que sigo y que me encanta, que tiene unos looks súper lindos. Les voy a dejar por acá su canal para que la chusmeen y se fijen si les gusta. Pero bueno, me encanta el maquillaje que hace, así que vamos a intentar recrearlo a ver cómo nos queda. Voy a empezar por la base. Voy a usar esta, la Hydra Rescue de Estée Lauder. Yo ya tengo la piel preparada, además estoy haciendo un tratamiento porque, bueno, no sé si ven todo lo brotada que estoy. Hacía muchísimo que no me pasaba. Así que, bueno, estoy tratando de ver, usando unas cremas específicas y tratando de ver si logro que se me vaya este brote que me agarró. No sé por qué. Y bueno, después si me da resultado, ya les voy a mostrar las cremas que usé. Primero estoy viendo a ver cuál es el resultado. Bueno, voy a aplicarla con esta brocha así bien abierta, como para que quede una aplicación bastante como liviana, digamos, al aplicarlo así. La base es súper, súper, ven que es así como muy líquida, muy, muy fácil de difuminar, pero además al aplicarla con esta brocha así tan abierta, va a quedar como mucho, mucho más natural y como una aplicación más liviana que si lo hiciéramos con una brocha de esas más densas. Y la idea un poco es esa, que quede como un maquillaje súper natural. Así que por eso lo estoy aplicando con esta brocha. Y esta es una base muy cremosa, así como bastante nutritiva, tiene tratamiento. Creo que tiene también protección solar 45. Y bueno, la idea es algo justamente como estoy con tantos problemas, que no me hiciera como, que no me empeorara todo este brote que tengo. Entonces por eso usé esta base. Y además tiene un acabado, miren qué lindo, súper luminoso. Eso también me gusta. Ahora voy como para terminar de sellarla y quitar los excesos donde pueda haber habido. Le voy a poner una Beauty Blender así mojada. En realidad no es, es una esponjita, no es de Beauty Blender. Es de la de... Ay. Melody Sher, que tiene unas esponjas espectaculares. La verdad es que si no la conocen, también les voy a dejar el link para que la vean, porque tiene unos productos, tanto esponjas como distintos otros materiales también para limpieza y demás, y además de brochas. Las brochas de Melody Sher ya se las he mostrado en varios videos y son espectaculares. Tienen una calidad que no tiene nada que envidiarle a las brochas importadas. Así que métanse en la página de Chusmen si están buscando cosas, productos de, digamos, brochas, paletas. Yo también tengo los jabones de ella para limpiar las brochas. Tiene productos muy, muy lindos y las esponjitas son lo más. La verdad es que si quieren empezar probando algo, prueben las esponjitas porque son espectaculares. Ay, se me cayó. Bueno, ahora voy a poner corrector. Voy a usar este de Hourglass, que me encanta, es bastante más clarito, así que voy a aprovechar también para usarlo como iluminador. Vamos a poner acá y un poco acá y en el mentón. Es bastante más claro, si ven, que la base, pero bueno, la idea es justamente que me sirva también para iluminar. Ahí. Estoy difuminando. Bueno, esta brochita, por ejemplo, es de Melody Sher. Esta es de la línea nueva que sacó el año pasado, a fin de año. Yo fui al lanzamiento. La verdad, espectaculares las brochas nuevas. También las otras. Yo tengo un montón también de las otras. De las nuevas tengo un poco menos, pero son muy, muy lindas las brochas. Y esta me encantó porque es justo para poner así en ese hueco que yo tengo oscuro, y para poner ahí es como que queda espectacular. Ahora voy a terminar de difuminarlo así con la esponja para que quede así como más, terminar de asentarlo, digamos, además porque hago más rápido. Pero esta brochita es muy, muy buena para esta parte. ¿Vieron este angulito que es tan difícil de llegar? Bueno, para esta parte así es ideal. Y con lo que me queda en la brocha le paso así al párpado, como para ya dejar, para que ya me quede como el primer aplicado. Vieron que yo muchas veces, a veces uso primer, pero muchas veces uso corrector.
Entonces, bueno, de esa forma ya me queda el corrector aplicado para después, cuando hagamos los ojos. Acá está diluviando. No sé si escuchan, si llegan a escuchar en el video los truenos, pero hay una tormenta bastante, bastante importante. Y hace como una semana que no para de llover. Así que bueno, es ideal para una clase de maquillaje. Ahora vamos a poner este, voy a poner este bronzer de Westman Atelier. Esta marca me encanta, lamentablemente no se consigue acá. Hay que hacerla traer, o sea, se la tienen que traer de afuera, hacer traer por alguien o cuando viajan, verlo con revendedor, pero la verdad es que es una marca bastante cara, entonces con revendedor suelen elevarse bastante los precios, ¿no? Eso es lo malo de que acá no llegue nada y que esté cerrada la importación, porque entonces uno la única manera, a menos que viaje, es la única manera de conseguirlos con revendedores y lamentablemente les sube mucho el precio. Y esta ya de por sí no es una marca barata, porque Westman Atelier no es una marca barata. Este lo voy a hacer con el mismo, con el que tenía, si no me queda tan oscuro. Pero bueno, como les decía, Westman Atelier no es una marca barata, entonces con revendedor se va mucho. Por eso lo único que tengo es ese bronzer. Pero bueno, a lo mejor si algún día vuelven a abrir la importación, se pueda conseguir. Y si no, cuando logremos viajar de nuevo. A ver, bueno. Ahí lo difumino un poco para arriba. Ahí está. Como para empezar a darle de nuevo volumen. ¿Vieron? Está iluminado acá. Empieza a tener de nuevo un poco más como de luces y sombras el rostro. Que cuando uno pone la base queda todo como chato, ¿no? Ahora voy a sellar. Esperen que estoy viendo que no tengo la brocha. Acá está, la brocha de polvo. Que también. Esta brocha de polvo es de la nueva colección de Melody Sherven. Esta es la nueva colección que tiene el manguito así en gris, que se afina en la punta y de plástico. Y estas son las de la colección anterior, la clásica, que los manguitos venían en blanco, de madera. Y bueno, nada, las brochas igual son buenas igual, solo que estos manguitos de madera se ensuciaban mucho. Entonces los hicieron en plástico y grises. Y son, bueno, además de ser un poco más livianos, son muy buenos, sobre todo porque no se ensucian como se ensuciaba los blanquitos de madera. Vamos a poner un poco este polvo para sellar. Este polvo es de Mary Kay, es un polvo translúcido. Si bien se ve blanco, es un polvo translúcido. Voy a sellar. Esta brocha es lindísima. Es súper, súper suavecita. Y es ideal para sellar el maquillaje con polvo. Ahora vamos a aplicar un poco de bronzer. A ver con esta paleta. Ven, esta brocha también es de Melody Sher, de la colección anterior. Voy a usar esta paleta de Estée Lauder. La voy a poner así. Es como que repaso un poco los lugares donde apliqué el bronzer en crema, ¿no? Pero esto lo que hace es terminar de como que terminar de sellar lo que hice y además darle un poquito más de tono, ¿no? Se ve como más. Entonces sella el producto en crema y además le da más, más color. Ahora voy a peinar las cejas. Así, tiqui, 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 tiqui. A mí me gusta llenar los huecos y hacerlo como de la mitad para afuera, porque si no me parece que me queda demasiado, demasiado oscuro. En vez de la mitad para afuera, queda más natural para mí. Y lo sello ahora con esta, que es un gel transparente de MAC. Ahí está. Ahora voy a usar esta paleta que es de Luis Torres para Beauty Creations, que tiene todos estos tonos. Voy a usar este lila y después le voy a poner arriba este topper así plateadito.
Entonces, a ver, vamos a ver dónde tengo. Acá, voy a tomar este. Este es un pincelito de una paleta. Venía con una paleta de Anastasia. Lo voy a aplicar. Voy a aplicar esta sombra lila, como les dije, en todo el párpado móvil. Voy a hacer varias. Hay que como hacer varias aplicaciones y lo que hago es aplico y esfumo. También lo podría haber aplicado, ya les muestro, con una de estas paletas. A ver si las encuentro. Lengüita de gato, ¿dónde están? No las estaría encontrando. Bueno, tenía unas paletas chatas, pero no, no las estoy encontrando. Unas paletas chatas que ya se las he mostrado otra vez, que se llaman lengua de gato, que son chatitas. También podría haberlo aplicado con esa, pero con esta. Es como que aplico y esfumo y hago todo al mismo tiempo, por eso lo apliqué con esta tipo pinito. Entonces, aplico un poco más. Es un color muy, muy sutil, si ven. Es súper, súper sutil. Vamos a aplicar así en el otro ojo también. Ahí está. La idea es aplicarlo de a poco. O sea, las sombras siempre conviene aplicarlas de a poquito, esfumar, volver a aplicar si quieren darle más intensidad. Pero de esa manera es como que lo van regulando y van viendo qué intensidad quieren y no se pasan. Porque si ustedes aplican de más, después sacar es muy difícil. En vez de ir agregando de a poco, siempre se puede y queda mejor. Si se pasan, después sacar las sombras, se tienen que sacar todo y hacer todo de nuevo. Entonces, siempre es mejor ir de a poco. Ponemos abajo, como para terminar de cerrar el maquillaje y que se una el párpado inferior con el superior. Y ahora vamos a agarrar esta, como les dije antes, les mostré esa plateadita. La voy a agarrar con el dedo, así, y la voy a aplicar. Acá arriba, esta plateadita es como un topper, no tiene color, pero ven, es un brillo. Miren, se la muestro acá. ¿Ven? Que es bien, bien así, súper luminosa, tiene como glitters. Es muy linda esta sombra. Entonces tomo un poquito más y pongo del otro lado. Y le da un toque a este make-up así lila que habíamos puesto. Miren, ahora con esta brochita puedo terminar de difuminarlo por ahí. Ahí está, súper sutil. Y ahora voy a agarrar este delineador, este es de Chanel, es un plumón, y lo que voy a hacer es un delineado en bien pegadito así a la línea superior de pestaña. Vamos a hacer un delineadito. Lo que voy a hacer es ir ahí. Vamos de a poco. Para que quede bueno, no pasa nada, ahora lo arreglamos. Cuando hacemos delineado siempre hay que tener hisopitos listos para corregir en estas situaciones. Yo lo estoy haciendo con un hisopo seco. Pueden también ponerle un poquito de agua micelar si quieren, pero perdón, no agua micelar, loción tónica. Loción tónica, pero si le ponen agua micelar borran todo el maquillaje. O sea, si lo van a corregir con un poquito de loción tónica. Ahí está. Ahí. Ahí quedó. ¿Ven? Corregimos, quedó perfecto. Ahora vamos al otro ojo, lo voy a hacer fuera de cámara para que no se vea tan largo y porque este ojo me cuesta más.
Bien, listo el delineado de los dos ojos, en los dos ojos. Ahora voy a poner un poco de esta así, que es como un clarito, un tono clarito acá en el ángulo para darle luz ahí. Ahí. Para darle un poco más de luz a esta parte interna, ¿no? Del ojo y lo subo así. Lo mismo acá. Y voy a usar esa misma para la parte acá del lagrimal, perdón, del hueso. El lagrimal era acá, el hueso de la ceja. Digo todo al revés, perdón, perdón, perdón. Ahí está, para el hueso, le ponemos luz a esto. Y ahora voy a poner, me voy a mezclar un poquito este lila con este, un toquecito apenas, porque esto no estaba en el video. Entonces, apenas lo voy a poner acá, poquito acá, para dar un poquito apenas de profundidad. Apenitas, porque en realidad este es un invento que acabo de hacer, no estaba en el maquillaje original al que estamos tratando de imitar, por ende, bueno, pero a mí me gusta un poquito de profundidad ahí, por mi tipo de ojo, que es encapotado, queda bien un poco ahí. Ahí. Bueno, y ahora, a ver. Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a poner un poco de primer de pestañas. Voy a usar este de Chanel. Es este primer blanco que sirve como para separar mejor las pestañas y darles un poco de tratamiento antes de aplicar la máscara. Voy a poner un poquito de los dos lados. Ay. Y antes que se seque, le vamos a aplicar la máscara. Voy a usar esta de Huda, que tengo la versión mini. Pero esta máscara, la verdad que la estoy probando y me está gustando mucho. A ver, hay muchas máscaras muy lindas, no digo que. Pero es lindo el cepillo, la verdad es que separa bastante bien, es muy parecida a la, para mí, a mi entender, a la de Bobbi Brown, esa que viene en el estuche como un plateado opaco, no la waterproof, la que es un plateado, no, un gris, no plateado, porque la plateada es la waterproof, es la que viene en el estuche gris. Para mí se parece mucho a esa de Bobbi Brown, pero bueno, en mí. Esa es mi opinión, ¿no? Me parece bastante por lo que estoy probando. La estoy probando en estos días. ¡Ay, estos pelos! Me hace acordar mucho a esa máscara. La ponemos así, bien, desde la raíz y giro. Desde la raíz para que tome bien, bien toda la pestaña. Porque si no, no la va a alargar. Entonces tienen que hacer bien desde la raíz y giran la brocha cuando suben así. Como que la van rotando como para que todas las pestañas queden igual. Y estas las tiramos como para afuera. Ahí está. Y abajo hago así, apenas. Apenas porque yo tengo poquitas pestañas abajo, entonces apenas un toquecito. Bueno. A ver, acá se me metió. Bueno, acá me ensucié, pero agarramos un hisopito y ya está, lo solucionamos en 2 minutos. Este hisopo está seco porque si agarran un hisopo mojado se les puede complicar. Bien, y ahora lo que podemos hacer es darle un último toque, así como para terminar de acá y acá, como terminar de definir esa parte, ¿no? Entonces hacemos así, con cuidado de no. Que no se nos vaya al maquillaje. Ahí. Ay, ¿qué pasó? Bueno. Lo voy a retocar un poco. Se me fue muy abajo. Con la idea de que no se fuera tan arriba, se me fue abajo. Pero bueno, ven ahí como que terminan de.
terminan de hacer que el ojo parezca más rasgado, ¿ven? Terminan de rasgar. Bien, ahora voy a tomar esta paleta de Hourglass y lo que vamos a usar de acá es este highlighter. Le voy a poner un poquito acá, así, y lo voy a subir por acá, tratando de no tocar la zona de arruguitas de acá, no, así y así, sin tocar las arruguitas, porque si llegan a tocar las arruguitas con el highlighter, las van a potenciar y no queremos. Un poco acá, ahí está. Y ahora para la boca voy a usar este lápiz de MAC en el tono Spice. Me encanta este tono, es como un tono labio. Relleno las comisuras. Y ahora, por último, voy a poner este labial, que es de Hourglass también, que es como un brillo súper hidratante y emoliente. O sea, es de tratamiento. Pero además tiene un poquito de color, que queda lindísimo. Y así tendríamos el look terminado con los ojos en tono lila. Vieron que los ojos fueron súper simples, bueno, salvo la parte del delineado, que es la parte más compleja, pero después es un maquillaje bastante, bastante simple en sí de ojos. Así que bueno, espero que les guste, déjenme sus comentarios abajo, les voy a dejar anotados todos los productos como siempre, las leo y nos vemos en el próximo video. Un beso grande y hasta pronto.